Hoy es la gran fiesta de nuestro patrono San José. San José es el patrono del canal Cristovisión. Cuando hace ya más de 20 años iniciamos el sueño de hacer esta obra Cristovisión, yo era párroco en la parroquia de San José. Y aunque me formé en el Seminario Mayor de San José y siempre tenía una cercanía con San José, ahí en esa parroquia, a San José le pedimos que nos hiciera crecer este proyecto. Fue el primero, ¿ya? Fue el primero que le dije, ayúdeme a que esto funcione. Y San José, pues de verdad, mire, después de 20 años, aún con todos los desgastes de la vida y todas las cosas que hacen falta para que Cristovisión crezca y sea una cosa bien linda, más linda de lo que es, San José no nos ha faltado. Nunca ha faltado lo necesario para poder responder a las obligaciones, para poder responder a todo. San José es un maravilloso, maravilloso patrón. Por eso los invito a que quieran a San José, a que lo valoren. En la Biblia no se habla mucho de San José, ¿ya? Solo se dice cosas muy pequeñas, muy cortas de San José. Pero porque la intención de la Biblia es hablar más de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, por lógica, no necesitamos que lo diga la Biblia, por lógica sabemos que si fue el padre adoptivo de Jesús, pues mire cómo lo formó de bien. ¿Ya? Porque para que un niño crezca bien, se necesita papá y mamá. Los formó bien y el papá que fue adoptivo lo cuidó y cumplió esa misión. La tradición dice que San José murió en los brazos de Jesús, tuvo ese privilegio de morir en los brazos de Jesús. Hay un bellísimo cuadro de San José agonizante, ¿ya? Entonces, por eso es patrono de la buena muerte. Entonces, vamos a pedirle a San José que nos cuide y que nos proteja, que nos ayude a ser devotos de él. Nosotros los hombres debemos ser devotos de San José, es el modelo de virtud, de fidelidad, ¿ya? De saber administrar las cosas. San José, a San José le tocó muy duro. San José era carpintero, artesano, no era un millonario. Y le tocó salir de su pueblo y luego huir hasta Egipto, porque iban a acabar y matar al niño. Y San José se rebuscó y nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. El que es temeroso de Dios y confía en Dios, la platica le sale, le funciona. Cristovisión no es una obra multimillonaria con grandes y poderosas entradas económicas, no. Dependemos siempre de su donación. Y su donación es eso, una donación amorosa y sencilla. Pero como somos devotos de San José y confiamos en San José, sabemos que San José nunca nos va a abandonar. Siempre va a ser próspera esta obra y va a ser próspera la obra de nuestras manos. Sea devoto de San José, quiera a San José. Aquí en el Cristovisión tenemos unas bellas imágenes de San José que seguramente ustedes las conocerán en la medida que vayan conociendo más esta obra. Cuidémoslas y aprendamos también a responderle con cariño. Mire esta oración, con esta oración termino antes de la bendición. Yo la hago todos los días. Es una oración del Papa San Juan XXIII. San José, sé siempre para nosotros un protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo honrado y de oración al servicio de la Iglesia nos vivifique y nos alegre, en unión con tu esposa bendita, nuestra Madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal, de los siglos y de los pueblos. Amén. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.